Aquí en Radio Amistad no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Hola, buenas tardes una vez más. Feliz de estar con ustedes en el inicio de Los Dominicanos Primero. Un espacio para dar conocimiento a aquellos que son jóvenes y despertar a los que en los años anteriores se han quedado atrás. Y con las canciones que colocamos, siempre habrá una sonrisa de ¿tú te acuerdas cuando vino ese disco? Hoy es martes 7 del mes de marzo del año 2017. Mañana será un gran día, porque será el Día Internacional de la Mujer. Mañana hablaremos sobre el particular, sobre el escándalo en algunas posiciones en los Estados Unidos de haber puesto en decisión definitiva a las jóvenes rusas que estaban trabajando para un gobierno socialista. Decenas de mujeres murieron en esa situación. Si no recuerdo mal, 129 mujeres en ese edificio, porque cerraron por fuera, no tuvieron oportunidad de salir después que comenzaron las llamas. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que estamos juntos una vez más aquí en Radio Amistad, la emisora de los dominicanos. Ray Polanco inicia el programa de hoy aquí en Radio Amistad, para acordarte de mí. Vas a acordarte de mí, aunque quieras olvidarme, siempre estaré junto a ti, por muy lejos que te marches. Vas a acordarte de mí, de mis risas, de mis bromas, de mi mundo, de mis cosas. Vas a acordarte de mí, porque he sido para ti cada minuto, cada instante, mucho más que un buen amigo, un buen amante. Compañero he sido siempre, inseparable de ti. Vas a acordarte de mí, y hasta mis locuras, ¿a qué vas a echar de menos? La ternura de mi voz y de mis besos, sé que nunca encontrarás en otros brazos. Vas a acordarte de mí cuando estés en otros brazos, cuando te hablen de labios. Vas a acordarte de mí, de mis risas, de mis bromas, de mi manera de ser, del mundo, de mis cosas. Vas a acordarte de mí, porque he sido para ti cada minuto, cada instante,
gusta acordarte de mí. Y hasta mis locuras sé que vas a echar de menos. La ternura de mi voz y de mis besos sé que nunca encontrarás en otros besos. Vas a acordarte de mí, Ray Polanco. En el año 1973, uno de los artistas dominicanos más conocidos en los Estados Unidos, aquí era también muy conocido, y no sabemos dónde está, pero tuvo un problema grave que fue acusado de cometer un problema de grabaciones en varias modalidades, pero la más aceptable fue el grupo Benny Anderson, Dahan Ubarit y los otros dos, o las otras dos, el grupo ABBA, que insertó y anduvo el mundo entero en todos los idiomas la canción Chiquitita. En ese entonces, bajo el furor de este popular acertijo, pues Leonardo Paniagua decidió grabar a Chiquitita y vino un problema extraordinario en los Estados Unidos. En diciembre 14 de 1979 se hizo viral la grabación de Leonardo Paniagua, el deseo que tenían los dominicanos de oírlo, y efectivamente fue un derroche hasta el juicio, donde Paniagua tuvo que pagar un dinero en dólares por haber tomado, sin aceptar ni decirlo, esta canción que seguro la escucharán ahora, sobre todo los que residen o residían en aquel tiempo en la ciudad de Nueva York. Thank you.
chiquitita, dime por qué. Tu dolor hoy te encadena. Que en tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así. Aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir amando. Tan segura te conocí, y ahora tú a la quitada. Déjamela vendar, yo la quiero ver curada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti, allí en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti, haciendo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Chiquitita, la voz de Leonardo Paniagua aquí en Los Dominicanos Primero. ¿Cuánto tiempo? Desde 1972 hasta ahora, la impresora Sony International ha estado rodando para allá, para acá. Aunque la mayoría de las personas que le gusta la música de este tipo se ha tenido que ir reculando por el hecho de que estos discos están hechos en vinilo, no en CD, ni en otras cosas que no sea en vinilo de 12 pulgadas de ancho. Vamos a disfrutar ahora algo que fue realmente excelente en 1971 con el combo Candela, un grupo de muchachos jóvenes se reunieron en la provincia María Trinidad Sánchez Nagua y decidieron ir a la palestra
y tocaron en muchísimas oportunidades esta grabación, que es ajena a lo mejor y es en forma instrumental, que el combo Candela da a conocer Zorba el Griego. Combo Candela, dirigida por Sócrates de Jesús, el instrumental Zorba el Griego. El cantante oficial del grupo Candela o el Combo Candela lo era Andrés Mateo. Y la grabación instrumental que ustedes acaban de escuchar fue de la película Zorba el Griego, donde Anthony Quinn fue el protagonista, precisamente haciendo
la labor de Zorba el Griego. Estos son los dominicanos primero aquí en Radio Amistad, la emisora de los dominicanos. Torita después de la cuella honda, torita más peñada debe dar, campo y más pueblo, que estamos llegando al considera y considera, que estamos llegando al pueblo, torita, torita, que estamos llegando al pueblo, que para el campo y voy para el pueblo, que estamos llegando al pueblo, y vuelve a considerar, que estamos llegando al pueblo. Merengue. Yo tenía una luz, y a mí me alumbraba, y tenía una luz, y a mí me alumbraba, y venía la brisa, y me la para, y venía la brisa, y me la para, por más que rogaba, y a Dios suspiraba, por más que rogaba, y a Dios suspiraba, y yo tenía la luz, y a mí me alumbraba, y venía la brisa, y me la para.
Carlos Alfredo Fatule, el inventor de el merengue de los famosos. Ese álbum, además del merengue de los famosos, está merengue con ópera, merengue con los animales, Carmencita, yo sí te quiero, el gusto, me la llevé. Y al lado. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Queremos enviar un saludos cordiales a dos personas que están atentos a nuestro programa Los Dominicanos Primero. En Manhattan, a Marino Fernández y Yajaira Fernández y los demás que están ahí juntos escuchando la emisión de los éxitos dominicanos de ayer, de hoy y de siempre. Así que para Mariano Fernández y Yajaira Fernández, gracias por la compañía. Diego Zorrilla nos canta Declaración. No sé por cuál razón hay cosas que yo quiero que tú sepas, pero mi corazón las calla con tal fuerza que tengo que apelar a todo lo que dice esta canción para que oigas en ella una declaración. Yo quiero que tú sepas lo que yo siento cuando te miro. Muy dentro de mi pecho se oye un suspiro, que es el beso escondido que quiero darte y no te doy, que sale de mi boca con más ternura que una oración. También quiero que sepas que cuando me hablas oigo un concierto y que en tu voz se duermen más de un poema, y que veo en tu boca la más hermosa flor de un jardín. Y quiero que tú sepas que enamorado estoy de ti. Yo quiero que tú sepas lo que yo siento cuando te miro. Muy dentro de mi pecho se oye un suspiro, que es el beso escondido que quiero darte y no te doy, que sale de mi boca con más ternura que una oración. También quiero que sepas que cuando me hablas oigo un concierto y que en tu voz se duerme más de un poema, y que veo en tu boca la más hermosa flor de un jardín. Y quiero que tú sepas que enamorado estoy de ti.
en Radio Amistad, la hora en todo el territorio nacional. Las 4 de la tarde, 32 minutos. Si la seguridad de sus propiedades es una preocupación para usted, la Monumental de Seguros tiene soluciones para que viva tranquilo. En incendio y líneas aliadas, la Monumental de Seguros es fuerte, porque nuestro servicio cara a cara y a tiempo siempre resuelve. Por eso cada día más corredores de seguros confían en nosotros. La Monumental asegura todo lo que tiene valor para usted, así que para cada necesidad tenemos una respuesta adecuada. La Monumental de Seguros en todo el país, como el buen vecino, no falla. Ven que Montecristi te espera, una histórica ciudad, un paseo en bicicleta, disfrutar un día de pesca, pasear por los manglares y el refugio de sus aves. Ven que yo te invito a disfrutar comodidad, hoteles y restaurantes, el reloj con sus campanas, aventura en la mañana y la quietud de sus playas, la belleza de sus caños, el arroz y sus bananos. Ahí yo voy a saborear sus mariscos, su rico chivo con orégano y sal. Yo me voy con mis amigos a la playa, detrás del morro dan muy rico chapuzón. Yo voy a disfrutar de los toros y civiles pintoresco carnaval. Ven pa' Montecristi. Montecristi, una realidad que lo tiene todo. Puedes enviar o recibir dinero desde Puerto Rico, España, Estados Unidos, Francia, Canadá o de cualquier parte del mundo. Sí, usted puede enviar o recibir dinero de forma rápida, segura y confiable a través de Vimenca y Western Union en Colinas Mall, teléfono 829-575-6162 o en Plaza Ulloa, La Fuente, teléfono 829-724-6162. Vimenca y Western Union, ahora más cerca de usted, en Colinas Mall y Plaza Ulloa, La Fuente. Te esperamos para servirte mejor. ¿Quieres dar de comer a un niño pobre? Patrocínalo haciéndote padrino de los comedores infantiles de Cáritas Arquidiocesana. Llámanos al 582-7262. Los niños de hoy son los hombres y mujeres del mañana. Ayúdalos a crecer sanos. La publicidad radial no contamina la ciudad, no daña la visibilidad, no quita la belleza y el orden en nuestras calles. La publicidad en la radio llega a más personas, en más lugares y es más económica. La radio llega a todos sin dañar a nadie. Si deseas una publicidad más efectiva, usa la radio. La radio divierte, orienta y vende más. Radio Amistad, todo el año defendiendo los derechos fundamentales de la familia dominicana. Aquí en Radio Amistad no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Vamos a continuar con nuestros artistas aquí en Los Dominicanos Primero. Y soy yo el nuevo, el amiguito. El amiguito ido de tiempo, Jochi Hernández. Había un espejo manchado, como amarillos del tiempo, y unas cortinas chillonas. Lentamente opresuroso.
sobre una mesa copa, unos libros apiñados que quedaban olvidados. Hasta bien entrado el curso y en un lugar preferente, decía que al cortar mi plato estabas tú todo el rato con tu flequillo en la frente. Presente, sí, como quien dice presente. ¿Qué edad teníamos entonces? Porque diablo hemos cambiado. Afuera pasaba el tiempo y si llovía hacía viento, no tenía sin gran cuidado. Pues vivíamos el momento de aquel secreto momento para amar y ser amado. Pared solitario, un calendario atrasado, con un mayo trasnochado, cuando ya corría noviembre, y flotando en una nube, con querubines alados, había un santito disco que nos miraba apenado. Hacíamos el amor, sí, cuando hacíamos el amor. ¿Qué edad teníamos entonces? Porque diablo hemos cambiado. Afuera pasaba el tiempo y si llovía hacía viento, no tenía sin gran cuidado. Pues vivíamos el momento de aquel secreto. Amistad, 4:42 p.m. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que estamos juntos. Acabamos de escuchar este merengue del amiguito inolvidable. Hilo a destiempo. Murió el 30 de abril del año 1994. ¿Cómo pasan los años? La familia Hernández Díaz de San Cristóbal sigue conmemorando las actividades del aniversario de cada año del merenguero Jochi Hernández, el amiguito. En el 12 de septiembre de 1963 nació el merenguero. Su historia inició con la música popular en un grupo desconocido de su ciudad natal, San Cristóbal, y luego se trasladó a la capital dominicana, Santo Domingo, con el objetivo claro
de hacer carrera como parte de las orquestas de merengues establecidas en el país. A principios de los 80, el artista tiene contacto con Andrés de Jesús, enfrascado en una creación de la orquesta recién salido de la sombra de Fernando Villalona. Fue una muerte sumamente difícil. Estuvo con el problema del cáncer. Y a mediados de 1990, Jochi padecía de fuertes dolores de cabeza y pérdida de visión, visitando a un médico amigo en San Cristóbal, quien lo remitió para que hicieran los estudios al doctor José Joaquín Puello, que recomendó hacerle una biopsia en la que se detectó un tumor maligno alojado en el cerebro. Diagnosticó que lo deprimió por algunos días. María del Carmen, su esposa, reconoció que lo más difícil para ella fue tener a su lado una persona rezogante, fuerte y llena de vida, y de repente verlo sufrir fuertes dolores de cabeza recibe hasta llegar a la conclusión de que tenía un tumor cerebral maligno. Pero fue más terrible aún escuchar a una doctora decirle: oye, lo que te voy a decir, pero no puedo llorar. A tu esposo le quedan pocos meses o pocos días para morir. Continuamos con nuestro espacio de hoy, Los Dominicanos Primero. Lo más bello que Dios ha creado, yo daría con gusto un otro costado. Son una caja llena de sorpresas, y nos sentimos perdidos cuando se deja. ¿No crees? Nada que sea más bello que las mujeres, nada que se compare con las mujeres. De niñas a mayores, siempre mujeres, mujeres. Damos hasta el orgullo por las mujeres, damos y prometemos por las mujeres. Sin ellas somos un puerto sin mar, somos un pecador sin pecador, morimos de frío sin su calor. Sueñan con la llegada de un caballero, mezcla de superhombre y aventurero. Libres como palomas cuando andan sueltas, piernas y fascinantes cuando se entregan. Mujeres, nada que sea más bello que las mujeres, nada que se compare con las mujeres. De niñas a mayores, siempre mujeres, mujeres. Damos hasta el orgullo por las mujeres, damos y prometemos por las mujeres. Sin ellas somos un puerto sin mar, somos de pecado sin pecados, morimos de frío sin su calor. Se compare con las mujeres, de niñas
4:47 en los dominicanos primero. Omar Franco. Mi amor y mi ternura te di sin amargura, en mis noches y en mis días te di cuanto querías, te di en todo momento mis pensamientos, y hoy te atreves a decir que solo amor a medias yo te di. ¿Qué más pides de mí? Si conviví contigo y entero mi cuerpo, mi vida y mi tiempo te los di. Hasta la locura te di a cada instante mi amor puro y constante. Con este cuerpo mío quité del tuyo el frío, y hoy te atreves a decir que solo amor a medias yo te di. Omar Franco con la canción ¿Qué más pide de mí? Se ha retirado de la televisión y de la misma radio, y según dicen está por allá, por el este, por donde hay muchas papeletas norteamericanas. Gracias por acompañarnos. Voy a dejarles ahora con Juan Lanfranco en Los Dominicanos Primero. A
Alégrate de ser mujer, aunque sufras por tu sensibilidad espiritual. Eres linda, eres de un fruto la flor que perfuma el universo con tu aroma seductor. Mujer, eres el placer y la vanidad, la desgracia, eres el amor, fuente de Dios, la inspiración para el hombre, eres el clamor, la hoguera vanidosa por todo lo que eres, madre, esposa, amante. Alégrate de ser mujer, aunque tus hijos no regresen, aunque el mundo te condene, aunque tengas que pagar con creces la dicha de ser mujer. Alégrate, aunque mil hombres el alma te destrocen y por dentro gocen al verte llorar. Alégrate, alégrate de ser mujer. Y la vanidad, la desgracia, eres el amor, fuente de Dios, la inspiración para el hombre, eres el clamor, la hoguera vanidosa por todo lo que eres, madre, esposa, amante, alégrate de ser mujer, aunque tus hijos no regresen, aunque el mundo te condene, aunque tengas que pagar con creces la dicha de ser mujer. Aunque mil hombres el alma te destrocen y por dentro gocen al verte llorar, alégrate, alégrate de ser mujer. Juan Lanfranco con la canción Alégrate de ser mujer. Te dejo con Gilén Nasir Cabelén. Helenita Santos. Yo vivo tranquilita, cantando en mi bohío. Ay, yo vivo tranquilita, cantando en mi bohío. Encantada de la vida, con el cariñito mío. Encantada de la vida, con el cariñito mío. Qué bonita flor, qué bonita flor, qué bonita flor, la flor por la mañana. Qué jardín tan florecido, es el arte musical. Qué jardín tan florecido, es el arte musical. Es alivio de las penas que se puedan presentar. Es alivio de las penas que se puedan presentar. Qué bonita flor, qué bonita flor, qué bonita flor. Me gustan los pasadías de los que se dan en campo,
gustan los pasadías de los que te dan en con el pasadía de Elenita Santos. Vamos a despedir el programa de esta tarde de Los Dominicanos Primero. El tiempo realmente no nos ayuda para estar con Elenita hasta el final de este LP. Gracias, muy buenas tardes, hasta mañana si Dios quiere. Desde Santiago, República Dominicana, difunde sus ondas en los 1090, amplitud modulada HIJM, Radio Amistad, una emisora con sentido familiar para alegrar y orientar, siempre con la verdad. Desde Santiago, la hora en todo el territorio nacional. 5 de la tarde en la República Dominicana.